Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de Cultural. Yo sigo siendo Víctor Jorge. Hoy es... Treque, treque, tren, clin, 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 tarracarra, pam, pam, pam. La noche no alumbra. Hoy es el Día de Canarias, 30 de mayo, mi niño. Viva Canarias, menos Palmas. 30 de mayo. Libre. Feliz Día de Canarias a todos. Espero que lo estén pasando. O sea, si no estás ni saliendo, gilipollas, me estás estufando. Lo estén pasando en su casa. El Día de Canarias. ¿Sí? ¿Qué conmemora? O sea, claro, tú que eres experta en política histórica. No, no soy experta en eso, pero a ver... Bueno, pero tú te haces pues como adalid de eso, ¿no? Siempre. No, tampoco. Sí. Es postcolonial. Sí, sí, o sea, ese día lo han dado postcolonialmente. Sí. O sea, hasta el día de la bandera de Colón. Y antes los guanches, ¿qué día? O sea, ¿cuál era el día de Canarias de los guanches? Que no había festividades, había festividades de la siembra, del sol... No, pero ellos tenían dioses paganos. Coño, lo que te estoy diciendo, Alejandra. Pero la siembra aquí... que se Pero el día, el día de Canarias guanche no había. O sea, antes de los guanches no existía Canarias, ¿no? Sí existía Canarias, Canarias. Pero y entonces, ¿y por qué no lo celebraban? Tendría otro nombre más, ¿sabes? Más arraigado, porque todas esas celebraciones estaban en relación a la siembra, al sol, a la marea. Claro, bueno, el caso. Hoy es festivo. Eso está guapísimo, eso sí. Hoy es festivo. Y una vez más, en festivo, trabajando aquí. Ayer fue laborable, pero ¿quién fue a trabajar? ¡El Tupa! Los pringados, porque... También, ¿verdad? Ayer lunes 29 fueron a trabajar los pringados. Ah, yo no fui. Por eso, no somos parguelas aquí ninguno. ¿Tú fuiste a trabajar? Seguro. Pues ya está. Sí. Pero ni el 29 ni el... No me gusta. Y 28... ¿Qué pasa? Asistimos todos a las urnas. 4 urnas. ¿Cuatro urnas? ¿No te acuerdas? No. Tú introduciste 4 papeletas en 4 urnas diferentes. ¿Qué fueron? Que fueron a municipio, a cabildo, a parlamento y a presidencia del gobierno. ¡Coño! Y todas de Rajoy. No, yo es que cogí unas distintas y las otras iguales. Ah, vale. Claro, entonces, vale. Al municipio es distinta, ¿no? Sí. Claro. Es que el municipio siempre como que es... Yo siempre lo he dicho, que el municipio siempre como que es más a la persona, no tanto al partido. A mi primo. Siempre lo he dicho. Ah, claro. Ah, muy bien. Ay. Oye, no digas el voto. No he dicho el voto, he dicho a mi primo. Bueno, chica, el Partido Comunista, no te ves como viene. Cucherazo y... ¿Comunismo en Candelaria? Estamos hablando de... No, no es... Bueno, venga. ¿No hay ni Izquierda Unida en Candelaria? ¿Cómo que no? No. Se fue para la pingue. Bueno, Izquierda Desunida. Uh-huh. Alex Leto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí un fin de semana, bueno, un puente roto por usted, por este podcast, bueno, pero bueno. Pero está bien, porque te estás pintando las uñas. Quien escuche podcast no estará viendo la escena de Alejandro pintándose las uñas. La performance. O sea, no tuvo tiempo de... No, realmente no, es que me quedé dormido. De pintárselas en su casa. He tenido que hacerlo ahora. Entonces, claro, como tiene un festivo tan ajetreado... No ha parado entre el lunes, votar y demás. Ha tenido que pintárselas aquí. Un color, por cierto, bastante bonito. Es muy bonito y es mate. Y ciérralo bien que se seca, hija de... Claro. Pero si me lo voy a poner a otra capa. Ina Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Tengo sueño. ¿Tienes sueño? Sí, me tomé un café, pero... ¿Tomas café? Sube. Ya lo tomé, yo antes de venir me tomé un café. Pero que has comido mucho a lo mejor, quizás. Comí tarde. Ah, tarde. ¿Tarde y mucho? Es que... ¿Tarde y poco? Tarde y normal. Es que la vida adulta, eso de llegar a la comida, tardas un huevo en hacer la comida, tal. Sí, claro. ¿Qué te hiciste de comer? Claro. Arroz con verdura, pero en plan a fueguito lento, tal. Pienso. A fuego lento, tú. Claro, en realidad lo hizo casi todo mi novio. Ah, ¿y tú? Yo cortar cosas y apoyarle. Cortar cosas. Pero, uy, qué difícil. Uy, qué difícil, la vida adulta. Cortar el arroz. No, hombre, un arrocito rico. ¿Has cortado el arroz? Mi madre, parece un niño. Mi madre. Ay, que te has pintado todo. Qué destrozo, hijo. Me pongo nervioso en directo. ¿No tienes acetona? Qué coño, lo que faltaba ya. Lo que nos va a dejar apestar. Toma única. Oye, ¿de qué está hecha el esmalte de uñas? Kevin Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, sí. ¿De qué está hecho? ¿Te quieres que te pintemos las uñas? En directo. Una. ¿Quieres que te las pinte? ¿Una negra? Una, la que tú elijas. La que tú elijas. Esa no, esta. Ah, no, negro. Negro, claro, hombre. No, pero la suerte del... Que me pillo las uñas que yo quiera. No puede ser azul, hombre, no. Fascista. Bueno, venga, vamos a comenzar con las noticias. Ay, sí, ya. Joder, 5 minutos hoy. Oye, ¿tú qué tal? Yo borracha? Muy bien. Yo, no, yo no. ¿Cómo va a estar borracho? Si es festivo. Yo solo bebo días laborables. Dentro de poco. Primera noticia. Gustavo Dudamel, peruano, renuncia a la Ópera de París por motivos personales. Hostia. El director venezolano firmó en 2021 para encargarse de la dirección musical de los próximos 6 años de la Ópera de París. Pues parece ser que... Eso es muy raro. Él, por motivo personal, dijo que esto, que se le hacía como muy pesado estar allí. Además, venezolano, claro, en París. Se ve venezolano. Es una... Y que Gustavo, o sea... Trabajé en una exposición de Caja Canarias de realidad virtual a través de la música de este señor, de Gustavo Dudamel. Sí. Yo no tenía ni pajorea idea de quién era. Fui, claro. Bien bonita. Vale, pues toda la música era Gustavo Dudamel. Yo no tenía ni idea de quién era este señor. Míralo, ¿verdad? Qué bonitas son. Siempre tiene que hablar de ella, es increíble. No, pero es que este no tenía ni idea de quién era y él... Y sigue sin tenerla. Si le asocia mucho al régimen chavista. Entonces es raro que haya renunciado a la ópera más prestigiosa del mundo prácticamente. Siendo chavista, ¿no? No, que a lo mejor es algo político. Algún rollo con Francia. O sea, puede ser una represalia política. No, o que le hayan dicho vete. O no vayas en este caso. O no vayas. Claro. Es que es raro. Porque es la de París y la de Viena. O sea, ya. Mira qué bien. Bueno, puede ser. A ver, Kevincito. Ahora ten cuidado. Joder, Alejandro, qué desgraciada, chica. Oye, ya estamos viendo. ¿Solo estos dos? ¿Qué le dicen el dedo? ¿El azul? De azul, azul. En azul, sí. Ahora no toques nada, ¿eh? Ahora estamos todos en mano. No toques nada ahora. El azul como el semen peruano. ¿Quieres que te haga rayitas así? Semen peruano. O puntitos. No sé, yo qué sé. Festivo a uno ya. No, hombre, estate tranquilo. Porque fuerte le gustaba. Que haga un montón de noticias. ¿Querías hacer un par de entrevistas, Noina? No, hombre. Ah, vale. No. Ay, sí. Siguiente noticia. Los romanos olían a Pachuli. La Universidad de Córdoba consigue analizar por primera vez un perfume romano y determinar su fragancia y composición química. Bueno, me congratulo con todos nosotros y ustedes, seguidores que nos siguen. He vuelto otra vez a comprar la suscripción del país. Entonces ahora tendremos mejores noticias para comentar. Se acabaron las noticias en 20 minutos. Yo no puedo sacar el recorte. No, sí, yo te lo paso. Ah, vale, sí. ¿Ah, le vas a dar las contraseñas? No, le pasó el pantallazo. Las contraseñas del país. La cosa es que se ha encontrado y se conservaron unos restos arqueológicos del mayor conjunto funerario de toda la península ibérica. Y ellos estaban ahí analizando la composición, que era como unas ofrendas funerarias, que era un ungüento con un cristal de cuarzo dentro y no sé qué. Tengo una duda. Sí. Joder, Dios. Sí, no he terminado, pero bueno. O sea, yo estoy acostumbrado a que me interrumpan. No. Estaba interesante. Sí. Bueno, sigue. A lo mejor me la resuelves en el camino. Sí, claro. Seguro que no. Seguramente. Y entonces, la universidad dice que tal cual olía a pachuli. Inspeccionaron todo, no sé qué, se contabilizaron nichos y tal y cual. Y después han hecho como han puesto como el S en un sitio que les da... Ahora sí que me quedó más claro también. A ver... Que ellos lo analizan con unos... No, con... Rayo. Joder, espera que arranque. Ellos... Ellos cogen los olores y que... No, los olores no, ¿cómo va a oler eso? Eso ya no huele a nada. Meten rayos aquí. Eso, meten como en unos rayos que rebotan. Claro, que según la composición da una cosa y según la composición ellos saben a lo que olía. Ah, vale. Eso, hija, de verdad que estoy sudando. ¿Pachuli es un elemento químico? Pon eso ahí más PA. ¿Cómo? PA. ¿Qué es el pachuli? No, pachuli. El pachuli es un olor. ¿Pero de qué? Más alto, más bajo. Es como olor. ¿Tú no has visto los inciensos que pone pachuli? Sí, pero no viene de una planta. Como cuando no, es la planta pachuli. Cuando entras a Lalo y como lo que huele el Lalo. Vale. ¿Lo que huele el qué? Lalo. Ah, sí. No, hombre. Pero es lo que iba a preguntar. Sí, adelante. Esas cosas con el tiempo. Adelante. Cambian. O sea, cambia la población, depende del tiempo, de la humedad, de tu... Claro, por eso te digo. ¿Cómo saben pachuli? Venga. No, por la sustancia. ¿Entiendes? Por la sustancia en sí, no por el olor, sino por la sustancia. Con la sustancia ellos ya saben que olía. ¿Entiendes? Claro. Es como... Por la mezcla de que... Es como el pobre. No voy... No quiero hacer... no quiero hacer... no. No quiero... No te rías. No te rías. No, me estoy viendo que eso no, pero ahora no te rías. Vale. Es como el incidente este que hubo la semana pasada de que rescataron a un señor en una casa en Barcelona de 250 kilos que se había quedado atrapado en su propia basura. Ay, pobrecito. Tuvieron que ir con un pica-pica a romper la pared. Claro, las noticias no tienen olor, pero tú viéndolo no te puedes hacer una composición del olor. Qué malo eres. A casadina. No, malo no. Te estoy diciendo, de verdad, hay cosas que no hace falta que huelan para tú saber a lo que huele. Pues eso es lo que hace la ciencia. Saber a lo que huele sin verlo. Sacar un señor de 250 kilos. ¿Claro? Brendan Fraser hará de Pachuli. Brendan Fraser en Barcelona. Tenía diagnosticado síndrome de Down. El señor está bien, ¿eh? Cuando lo sacaron vino un moro y le dio unos vasos. ¡Hombre! Le preguntó la hora. Le preguntó la hora. Ah, sí. ¡Hombre! Dijo, bro, ¿tienes hora? Bro, ¿tienes hora? Bueno, estaba escuchando la radio el otro día y, a ver, hubieron muchos bulos preelectorales, pero uno de los bulos que me encantó... Ana Colau, alcaldesa de Barcelona. Uno de los bulos, precisamente en Barcelona, era que estaba circulando por WhatsApp y Telegram como un comunicado de que la Guardia Civil había... tenía la conciencia de que había 1.600 magrebíes empadronados en una misma vivienda. ¿Qué? Para tener 1.600 votos más a Ada Colau y a cambio de ayudas por estar empadronados. Mentiroso. Pero madre mía. Obvio que es mentira. Increíble, ¿eh? Bueno, ¿tú te creíste el Chentrail? ¿El qué? ¿Esto no te lo crees? ¿Qué Chentrail? Lo de los aviones. Ah, muchacho. Una cosa es un vacilón y otra cosa es eso. Conozco a gente que lleva toda la vida aquí todavía no puedo votar. ¿Tú? Toda la vida aquí. Tú que metiste unos votos ahí en unas casas. Pucherazo. Pucherazo. Venga, así que te lo decía. ¿Por qué lo llaman pucherazo? Bueno, pues porque seguramente hacían un puchero un domingo. Claro. El Ateneo de La Laguna deberá pagar 51.000 euros por el incendio de 2019. Ah, pero fueron ellos. No, no fueron. No, hombre, ¿cómo van a ser provocados? Esta cantidad irá destinada, dice aquí, a una tienda de deportes que sufrió los efectos del incidente. La base. Claro. El establecimiento ocupaba eso. Base. Claro. Entonces, es que como eso se pasó... Pues, claro. Pero es que eso no fue culpa de ellos, porque tienen que pagar nada. Pero van a tener que pagar, según dice aquí, para paliar los perjuicios sobre la mercancía. Ponía aquí. Eres la droga. La entidad dice aquí que dijo que es un poco abusivo el rollo, pero esto ya es... Seguro y mierdas de esas. Esto ya es en firme ya. Esto no... Hostia, pues hay que ayudarla al Ateneo, tío. Sí. ¿Vamos a ir a la vendimia? No, vamos a ir, no, hija. Fuimos a la vendimia. Pero siempre hay vendimia. Podríamos proponerles hacer una ambrosía con entrada. Seguro que sí. Seguro que no. Fuera coña. Sí, pero el dinero, juego, venga. Claro, a mí que no me... No, a mí no me gusta que me vengan, que me paguen por venir a mí. Pero que a ti no te van a pagar, es para que se lo lleven ellos, es benéfico. Tampoco. No, algo hacemos. ¿Tú te crees que yo estoy sintiéndome bien sabiendo que viene una persona a escucharme y paga? Hombre. Está bonito. Y pagan. Para el Ateneo. No, hombre, no. Sí. ¿Qué importa eso? Besito a los amigos del Ateneo. No hacen nada. Sí, hacen un montón de cosas. La sección de literatura. Oye, una cosa, que es que estuve yo investigando el Ateneo hace relativamente poco. El Ateneo es ese muerto que está muy vivo, en el sentido de tú entras a sus redes sociales, ellos solo hacen cosas de literatura y alguna proyección. No, también tiene... No. O sea, es que no me lo rebata. Es que estuve yendo scroll hacia abajo. Yo entiendo que no tienen sede. Yo entiendo que es difícil. Claro que sí, lo entiendo. Pero hacen actividades. Tienen el coro en Mafre, realizan el Aguere, se hace cosas. Poca cosa. Sección de literatura y sección de audiovisuales. Y esa gente no cobra una mierda, son voluntarias. Pues muy bien, como sí, tiene que ser. Como hemos sido todos, también te digo, como hemos sido todos en la cultura. ¿Tú has sido voluntaria? ¡Hombre! Pues yo no soy voluntaria. ¿Cómo que no? Pagando todo. Yo estuve pagando. Pues es verdad que tú pagas. ¡Claro! ¡Me cago en la puta! Es que... No, esto me sale pagar a mí. Del café. Estamos haciendo el parque de la... ¿Qué coño? Si vienes aquí a hablar de esto que solo coño te va. Pago mis cafés antes de venir. Bueno, cállate. Ah, no, lo que faltaba que te invitaran. Claro que sí. Porque va a venir gratis a Tenerife Vanessa Martín y Petaceta, que me encanta a mí Petaceta. ¿Qué coño es Vanessa Martín? Vanessa Martín, la de... ¿Por qué no te dejas? ¿Está buena? ¿Quién es esa? Bueno, una que canta así una cosita tranquila. Se trata de la segunda edición de Euro Rainbow, un festival de música único con una selección de lo más relevante de la historia de Eurovisión y de la cultura LGBTI. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el 28, 29 y 30 de julio. ¿Por qué? La gente dirá, ¿por qué, chica? Pues porque es el orgullo. Claro. Julio, con L. Julio con L. ¿Cuándo es el orgullo? Vendrán. 23 de junio, ¿no? Vendrán Vanessa Martín, viene Dana Internacional, viene Petaceta, viene Emily DeForest, sí. Viene un montón de gente. No, pero a ti. No, y viene el año pasado vino todo el Norway 16. Más gente, un montón de gente. Ay. No se sabe, no lo han dicho todo. Charlie Brown. Pussy Riot. Ah, también. No, pero claro, no lo han dicho. Pussy Riot no vino para el orgullo. No han dicho todo. No han dicho todo. Charlie Brown fue Pussy Riot y a continuación. Sí. Ah, pero también vino. Ah, para lo de Caja Canarias, que estaban haciendo conferencias, las puse río y todo eso. Sí, en el teatro. Conferencia de cómo ser gilipollas. No, y Boris Isaías, es verdad, vino un montón de peñas. Aquí se lo montaron bien. Yo soy Negrín. El año pasado tú muy guapo. Sí, tú muy guapo. Bueno, pues ya lo saben, 28, 29 y 30 de julio con él. Es gratis. Sí, esto todo va a ser en el entorno de la Plaza de la Candelaria. ¿No recuerdas que esa noche el año pasado empezó una historia? Sí, de Marcus. ¿Tu momento qué hay? Me vi a Marcus en un... Fui a comer a un mexicano, sí. Y estaba él allí. ¿Qué mexicano? ¿Ah, sí? ¿Te olvidaste de llevarte una cosa para Marcus? Ah, sí. Bueno, yo sabía. No pasa nada. ¿El qué? Cazan a unos ladrones de tumbas en Italia que habían expoliado miles de obras de arte. Hay gente que tiene profesiones guapísimas. Expoliador de tumbas de arte. Con la ayuda de traficantes colocaban, dice aquí... vasijas y monedas antiguas en mercados clandestinos. También te digo, pero vamos a ver. O sea, ¿eso quién lo compra? Lo rico. A ver, rico. Cristo. Sí, pero después con eso, ¿qué hace? Lo pones en una vitrina dentro de tu casa e invitas a tu selecto grupo de amigos. Pero a ver, una cosa... Pero una cosa es comprar, ¿qué te digo? Un Van Gogh, un Rembrandt, un... A ver, pero ¿sabes? Gusto. Pero... un trozo de vasija que es como, yo qué sé. Yo la tendría en mi casa. No sé, hija, de 10 por 5 centímetros. Para poner las llaves cuando llegas de casa. Para beber agua, por una cuarta vino. Es que, pero es que a lo mejor esa vasija es parte de un mapa que abre a un tesoro. Claro, pero que digo que no es tan vistoso. Como un cuadro, ¿no? Ya, pero hay gente que eso le parece más vistoso que un cuadro... Que todo el mundo tiene cuadros guapos, pero una vasija y todo guapo ahí rara... El siglo I antes de Cristo. Vale, pero vamos a ver, yo tengo una vasija así en mi casa. Pues y la gente viene y dice, ahí esto, y le digo, ¿no? Que es una vasija del siglo III. ¿Ah? Pero es que es distinto, porque tú llevas a gente... Mira, ¡Fin! No, en el sentido, la vasija es una puta mierda, está desvencijada, está rota, solo está un trozo. No, y la gente que me dice, no, porque tú tienes un Van Gogh y eres el típico normal, un Van Gogh, pero algo raro. No, pero hombre, si tienes un Van Gogh, pues la gente se para, lo mira. Pero es que ya están hasta el coño de los Van Gogh y de todo, buscan algo raro. Si tiene grabado en esa ánfora un coso súper tocho. A Hércules cazando al león. Que no, hombre, que es cosa rara, porque todo el mundo puede tener un cuadrazo, todo el mundo conocido, pero cuando menos se conozca. Un cuadrazo. Historia del arte, señores. Cuadrazo. Tremendo cuadrazo en el Prado, muchachos. Comentario crítico de... Pero ¿qué es eso? El cuadrazo, camputa culo de cuadrazo. Pero es eso, algo raro que no llega a todo el mundo, más exclusivo. Tú no tienes razón, pero es que Haruki Murakami. Anda. 1Q84. Haruki Murakami. 1Q84. ¿Cómo? Es un libro que tiene. Gana el premio Princesa de Asturias. No me lo creo, en serio. Pero, ¿cuántas veces la ha ganado él? De las letras. Pero, hombre, no va a ser de la ciencia. No, chica, es que dimos el de ciencias sociales a tu amiga de Murcia, Helen Carretón Cos. Correcto. Y ahora Haruki Murakami pues gana el premio Princesa de Asturias de las letras. Pero si lo ha ganado ya. No, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Asturias, ¿no? Si tiene un Nobel. No, ah, pero el Nobel sí. Asturias. Pero no es lo mismo. Asturias, no, no es lo mismo. Se lo da la princesa Leonor. Sí, eso es un honor. Escritor, para el que no lo sepa, que claro, él es muy famoso. Oye, escritor de Tokyo Blues o... Y, no... 1Q84. 1Q84, exacto. Es que no sabía si eso era una y una. Norwegian Wood. Había uno de un South. Dice aquí que es, él se traducción, Norwegian Wood, lo acabo de decir. Pero no, yo lo tengo traducido, Sauce no sé qué. Sauce boxeador, sí. Es. No. La cámara de los secretos. Vaya. Pone aquí que su universo está, que mira qué bonito, está particularmente atravesado por los territorios de la soledad, la congoja, lo fantástico María y Chata. Lo íntimo. Espectacular. O sea, es raro, no difícil, pero raro leer a ese hombre. Mira, y aquí sale en el país sale en el país sale sentado en el retiro. A ver. Oh, no. Ah, míralo. Que ya vino. Un señor japonés. Está aquí, claro, hombre. Un señor japonés que estuvo en Barcelona, en plan comiendo, ¿sabes? Esas japonesas que están ahí comiendo en plan de 74 años, ¿eh? Ah, pues yo pensé que era más mayor. Años. Pensé que era más. Cuidado. ¿Pero la fue a Ayuso? No, a Ayuso no le gusta la gente extraña. No creo. De verdad. Ah, claro, lo llevaba ahí. Yo creo que Ayuso en el fondo es lesbiana. Nah. Yo creo que frustrada con la vida. ¿Te imaginas en el orgullo? Bah. Esas tetitas están pasas de disfrutarlas. ¿Se la conoce marido? Sí. Se le conoce marido. Él lo hace de coña, pero tú dices, tienes cada cosa, mija. Joder. Se le conoce hombre. Se le conoce hombre. Bueno, mira, aquí tenía el... claro, es que a ver... No, vamos a hacer un pequeño... bueno, es que esto ya da igual, porque ya pasaron las elecciones, pero a mí me gustaría dar una pincelada por los últimos... momentos. Exacto. Momentazos. Los high moments de la campaña electoral. Venga, va. La patada voladora. Exacto. Por ejemplo, un high moment fue aquí sin irnos... Es que no nos hace falta irnos muy lejos. El número 2 de la candidatura del PSOE a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, parece que presuntamente hubo una reyerta entre él y un directivo de un club de fútbol, el club de fútbol del Tablero, que el Tablero, sí, exacto, que según las malas lenguas es una zona conflictiva el Tablero. Está en conflicto. Mira, Juana, ¿de dónde salió? Pero el Tablero no está... Bueno, el caso es que tenían allí un acto electoral. El acto finalizó. Él se dispuso. Estaba también la candidata a la alcaldía, Patricia Hernández. Él se dispuso a entrar a las dependencias del polideportivo, siendo privado el polideportivo. O sea, los vecinos no pueden entrar al polideportivo, tienen que pagar. Para entrar. Bien. Es de gestión privada. Él se dispuso a entrar, hubo una reyerta con uno de los directivos del club de fútbol y en un forcejeo dícese que el número 2 que se llama, perdón, lo diré en un segundo. Bueno, no me acuerdo, nada importa porque ya no es candidato ni lo fue. Perdí, ¿qué hizo? Hubo una reyerta, parece ser que dio una patada a una puerta y la puerta o se cayó o impactó al cerrarse contra el tobillo de un señor de 60 años que era el otro involucrado en la reyerta. El otro involucrado en la reyerta, efectivamente, y produciéndole una fractura de tobillo, tibia y peroné. Una triple fractura. Digo que está un poquito frágil, señor. Triple fractura. También te digo flojo, que en los días posteriores me enteré que fue abierta. Como una fractura abierta. Ah, se veía hueso. Exacto. Ah. Eso, en eso consiste una fractura abierta. Pues la atravesó, ¿eh? Y este señor... El supuesto agresor pasó una noche en el calabozo. ¿Tú crees supuesto? Bueno, no se saben los hechos. A ver, sea de Dios. ¿Recuerda la historia que les conté de la puerta que se abría y se cerraba sola? A lo mejor se mudó. Está practicando. Como van a quitar el hotel. ¿Y quién fue la de la patada? ¿Cómo? ¿El candidato fue la que le dio la patada? Él, segundo en las listas, no. Cabezazo metido. Patricia, dícese también, todo dícese. O sea, todo se dice y todos rumores. Ella ha dicho que no. Pero dimitió. Numerosas personas, numerosas personas dicen que ella se fue corriendo. ¡Ah! Ella dice, ella salió al día siguiente y dijo que no. Pero que este señor eso era mentira. Sí, sí. Bueno, a ver, no puedes dimitir de una lista electoral. Bueno, o sea, dimitió de su cargo porque tenía un cargo en el Cabildo de Tenerife. Y ya no, y no fue en lista. No, o sea, él fue el lista. Ya estaban los papeles impresos. Sí, sí. Ah. O sea, no se puede modificar las. O sea, no se pudieron modificar, no. Ah, ¿cómo se llama? El segundo del suelo. Pupi. Chuli. Pero es que me parece muy kinky. En plan, te reviento, no te puedo reventar el pimba, papu. Yo no puedo entrar aquí, te digo yo a ti que sí. Te digo yo a ti que sí. Y qué mala suerte, también te digo, que esto pasara por 4 días antes. Es que eso comentaba yo. Eso comentaba yo, digo, pero qué mala pata. Pero qué mal... Estamos hoy claros, ¿eh? Bueno, seguimos con más polémicas, porque parece ser que una edil... una alcaldesa. Una alcaldesa parece que está acusada del secuestro de otra. ¿Qué dice? ¿Cómo? El secuestro de una concejala, no. Ah. Esta noticia no me la traje. Es que yo estoy... O sea, es que recibo muchas noticias. Esta es una noticia de verdad. La pondremos después en el vídeo de YouTube encima, pero es así. Ah, mira. El juez que investiga el secuestro de una edil en Maracena pide imputar al número 3 del PSOE de Andalucía. Mi madre, el PSOE está... Parece ser... Parece ser que alguien estuvo retenido en contra de su voluntad. ¡Qué fuerte! En Maracena, en Granada. Pero en febrero, eso no... Eso es un montón. Ahora lo sacaron para... Ahora lo sacaron para... Mira, se cagó de bosque para dejar el PP. Y del PP... Bueno, la compra de votos en el... O sea, la compra de votos en Melilla... ¿Melilla? Sí. Bueno, no, compran pan en vez de votos. Más de la mitad de los votos emitidos fueron... Fraudulentos. Fueron fraudulentos. Claro. Que pero parece... ¿Cómo eso está... P en árabe? ¿Cómo? ¿Cómo es la P en árabe? No se sabe. Pa. Y parece que es una trama bastante grande que involucra varios partidos, ¿no? Y dicen que aquí, en el sur de la isla... Bueno, Irene, eso no lo he escuchado yo. No, ha salido en la noticia. Ah, vale, bueno. O sea, en ese caso sí. Que también el PSOE ha comprado votos en el sur. Por supuesto. No, y lo está investigando... En el sur como una región. Claro. La región sur. El sur de Tenerife. Sí. El municipio sur. Sí. Mira, ¿no podemos decir nada del PP? Para no parecer que... Sí. Sí, el PP Feijó, es malo todo, es un amigo. Todo malo. Bueno, no, hombre, no falta que hagan nada, pues son unos fachas de mí. Hay imputados por la compra de votos en Melilla del PP también. Ah, pero solo. No, en todas partes. No, él solo. Hay un guardia civil ahí fue a buscar unos votos a una casa. ¿Una qué? De por correo, se los llevó. Sí. Un tío ahí dijo, dame los votos, y se los llevó. Y se los dieron. Más o menos como a ti. Pues te pongan los votos aquí. Sí. Pues sí. Y, hombre, a ver... Feijó ya el viernes ya tuvo unas palabras, porque claro, a ver, Feijó tenía mucho... ¿Tú crees que tira coca? No puede. Se queda tonto. Feijó tenía como un acumulado muy grande de errores. Geográfico sobre todo. No siempre le pasaba que... La pupila que se le dilataba mucho. Exacto. Entre la dilatación y la contracción con la luz de Cádiz, que estaba en Badajoz y decía que estaba en Andalucía, que estaba en Valencia y mencionaba a la candidata de Barcelona. O sea, él tenía un lío. Es que está un poco reijoneando. Sí. Exacto. Qué bonito ese adjetivo. Rajoineando. Rajoy, no, Rajoy. Siendo inútil también. Y él ya dijo, ya por último, el viernes dijo... sí es verdad que no he sabido muy bien dónde estaba porque he estado de un lado al otro, pero no importa y lo voy a seguir haciendo. No defrauda. Él dijo, vale, soy así. Me ha pasado esto, chica, ¿y qué hago? Pero voy a seguir haciéndolo porque no voy a parar de recordar. Y yo lo advertí ya. Claro, porque él le queda ahora esta, pero en diciembre votamos otra vez. ¿En diciembre son las nacionales ya? Claro. Hay que ser elegido y va a Ucrania y habla en ruso. ¿Quién? El Feijó. Imagínate que el presidente va a Ucrania en plan de... No, a Ucrania. Bueno, los humoristas esos eran rusos. Los que se reían de él. Sí, no, ucranianos. ¿Ucranianos? El único bueno que ha hecho Ucrania. ¿Qué pasa con eso? Pues se pasó hace un montón. Ah, sí, verdad. Se reían. Algo de más. ¿Cuál medida eso de momento? Ah, es verdad. Estoy bonita. el temazo de Alberto de rap, tío. Que nadie le importa. ¿Cómo que sí? No? Si salen todos los cantantes de aquí, o sea, está guapísimo. Independientemente de nada, el tema está guapísimo. Yo no lo he oído. Sí, está bien. Ese tío, ¿es hacer propaganda ya ese partido? No, que es al tema. Ya fueron las elecciones, ya que más. Claro. Pero que el tema está guapo. O sea, salen todos, Cruz Cafone, El Vejo, que salen todos. Increíble. Pero será... ¿Pero ellos sabían a lo que iban? Claro. No. Olé. O sea... Dijo, vente para aquí, te doy otro porro. Claro. No, y además que la canción es sobre la canariedad. Ah, vale. Me gusta. O sea, pero ellos sabían que iba a pertenecer a una campaña electoral. Coño, que sí, que expresamente para eso. O quizás fue en plan, no, más esta canción, está todo guapa. Y después al final... Y al final pusieron... Y al final pusieron de las puertas canarias. Claro. Le dijeron, este va a ser el nuevo himno de Canarias. Podría serlo. Vamos a quitar el vamos cantemos y vamos. Eso no es el himno de Canarias. ¿Cuál es el himno de Canarias? Sí, es ese. Me gusta la bandera. Esta Navidad en Canarias. Sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava. Repartido en 7 peñas, late el pulso de mi alma. Pero ese tampoco es el himno de Canarias. Es el himno canario oficial. ¿En serio? Bueno. Pues yo desconocía. Qué pocos canarios somos, de verdad. ¿Quieres que busque? Búscalo. Es que no lo sé, fuera coña. Bueno, venga, y la última y nos vamos. ¿Qué ocurre? El gobernador de Florida. Ah, sí. Ron DeSantis. Es que Elon... Aquí ya otro fallo más. Pero Elon los jueves, coño, no le des más espacio. Que no. Los fallos de Twitter arruinan el lanzamiento de la candidatura de Ron DeSantis con Elon Musk. El gobernador de Florida se presenta en un vídeo como el candidato del resurgimiento con un mensaje apocalíptico. Dice aquí, pero sin citar a Trump. Pero parece ser que ha sido un gran fiasco. Porque a través de la funcionalidad del audio de Twitter presentaron la candidatura... pero cuando había pasado los 25 minutos, eso como que se entrecortaba. Y Elon ahí tuvo un fallo que no... A ver, Elon tampoco puede estar tweet por tweet. Chica, pero si tú sabes que... Es que el señor este, Ron DeSantis, él dijo, lo voy a hacer en Twitter. Tendría que haber, sí, enfocado un poquito, claro. En plan, chicos. Ron. Puede ser. Ron DeSantis. Bueno, pues nada, Ron DeSantis, lo sentí. Ni Ron, ni Cola, ni... Ron DeSantis. La peor no se tiene por aquí. Y luego puso él un mensaje. Puso Elon. Hola, mundo. Puso Elon. ¡Wow! El lanzamiento de... ¡Wow! En Twitter, un desastre. Ah, ¡Wow! Soy un puto. ¡Tú una mierda! Y hasta el DeSantis puso... Parece que hemos roto internet en un acto como de... No pasa nada. La campaña, pero gracias. Encontré el himno de Canarias. Qué bonito. Sombra de un almendro. Qué bonito. Porque eso es lo que cantaban hombres gregorianos. Pues no sabía que era esta, muy bonita. Es más bonito que el... A ver, ponla. Súbela, súbela. Déjalo ya para... Ahora ponemos el... Ay, qué bonita esta canción. No la oí, ¿no? ¿Cómo que no? Un poco lento esto. ¿Habrá remix? Del futuro corazón calumbra. Ya terminé ya. ¡Voy a Canarias! Islas que aparecen. ¡Canarias libre! ¡Voy a Canarias! ¡Oh! Ay. Pues no sabía que era esa. Venga, ponlo otra vez. ¿El qué? ¿Ya está? Ah, vale. ¿No te despides nada? No. Sácalo de niño, Canarias. Pues yo... Claro. Pues yo...